Hola, yo soy Ramón Ortiz, guitarrista de los grupos Puya y Ancla. Estoy aquí en Fernández Guitars haciendo una presentación de mi guitarra que Fernández me construyó. Esta guitarra es la guitarra de mi sueño. Toda la vida llevo esperando esta guitarra. Es el modelo Signature de Ramón Ortiz y es una guitarra de tema tribal. Como podrán ver, el diseño pues es como una especie de yin and yang con un motivo tribal. Y tenemos aquí en el fretboard un símbolo indígena de los indios taínos originales de la isla de Puerto Rico, de donde yo soy. Este viene siendo más o menos el símbolo que usaban los indígenas para representar una rana que le llaman el coquí en Puerto Rico. Y se ha convertido, esta rana a través de los años se ha convertido en un símbolo nacional de la isla. So, pensé que pues, iba con el motivo de la guitarra, una guitarra tribal, y el coquí en el fretboard pues, le añade un toque original y de identidad puertorriqueña, que pues, de allá vengo yo, y de allá pues el grupo Puya también. La guitarra, pues como dije, es la guitarra de mis sueños por el hecho que me permite tener el sonido que yo busco, tanto en el mundo de la rítmica, de la guitarra rítmica, como en la guitarra solista. En el pasado, pues había tenido guitarras que sonaban muy bien para ritmo, pero para los solos pues sentía que faltaba algo, o viceversa, guitarras que para los solos sonaban muy bien, pero sentía que le faltaban algo en el área de los ritmos. Yo siento que esta guitarra tiene todo. Tiene muy buena presencia cuando toca solo y los ritmos se mantienen muy tight. Es una guitarra 7 cuerdas con un Floyd Rose original. Tiene un pickup Seymour Duncan. Duncan Distortion, un pickup que mantiene un edge muy muy consistente y tight en la rítmica, pero tiene mucho mid range también a la hora de hacer solo. La madera de la guitarra está hecha de basswood con flame maple top y el cuello completamente maple, la parte de atrás con la parte del frente también el fretboard. También tengo el pickup sustainer. Cortesía de Fernández Guitars también es un pickup muy muy útil tanto para en vivo como para grabaciones por el hecho que permite sacar feedback independientemente del volumen o de la distancia que uno esté de la bocina. Esto en estudio pues, es muy valioso porque pues, usualmente en un estudio tiene que aislar las bocinas y lo que hace un poco dificultoso sacar el feedback en ese tipo de situaciones. So, voy a dar una demostración de cómo funciona el sustainer para que tengan una idea. Se alargan hasta el infinito, hasta que uno la quiera parar. Eso pues da una gran ventaja a la hora de grabar y hacer tocadas en vivo. Da un gran control sobre la guitarra. Actualmente soy miembro de dos grupos de rock, el grupo Ancla de aquí de Los Ángeles, el grupo pionero precursor del metal latino y también el grupo Puya, originario de Puerto Rico. El grupo Puya fue un grupo que empezó en la década de los 90
Y después de haber estado separados durante 8 años, el año pasado nos reunimos, hicimos unas cuantas tocadas en nuestro país natal, Puerto Rico, y este año, en 2010, estamos pautados para participar en el Festival de Rock colombiano Rock al Parque. Para nosotros es un gran honor estar de vuelta en este festival. Nosotros participamos en este festival en 1996, si no me equivoco, anteriormente, y yo puedo de corazón decir que fue uno de los conciertos, si no el concierto más emocionante de mi vida, por el hecho de que pues fue la primera vez que nos presentamos frente a tanto público, y la energía que recibimos del público aquella noche fue un recuerdo para toda la vida. Por lo tanto, estamos muy emocionados de volver de nuevo, 12 años después, 13 años después, a participar en el festival y pues a compartir la nueva evolución del grupo Puya. Estamos también pautados este año para sacar una grabación nueva titulada Areito, que tiene 4 composiciones nuevas, y representa pues la nueva evolución en el estilo de la banda, de la combinación de rock y metal, con las síncopas del estilo caribeño percusivo que predomina pues en Puerto Rico y en otras islas adyacentes. También aprovechar esta oportunidad para darle las gracias de todo corazón al equipo de trabajo de Fernández Guitars por haberme construido esta guitarra y haber hecho un sueño realidad para mí. Muchas gracias.